Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Noticias Cuello Blancos. Si no estás suscrito al canal, te invito a suscribirte y activar la campana de notificaciones para que estés recibiendo cada uno de nuestros videos. Información de último minuto. Autoridades capturan integrantes de presunta banda con ganados robados en finca de Valverde. Miembros de Investigaciones Criminales DICRIM, de la Dirección Regional Noroeste de la Policía Nacional capturaron este lunes, en Laguna Salada, Valverde, a tres personas, presuntamente integrantes de una banda de cuatreros, que comercializaban con reses robadas en fincas ganaderas de la región. Los presuntos componentes de la red de malhechores son los nombrados Gersón de Jesús Fernández Vargas, Raimis Porfirio Jiménez Báez y Edwin de Jesús Gómez Ortiz, de 23, 44 y 29 años de edad, respectivamente, residentes en el poblado de Partido, provincia de Dajabón, y en la comunidad de Laguna Salada, provincia de Valverde. Tras labor de rastreo y seguimiento, los agentes del DICRIM ubicaron a los desaprensivos, que se desplazaban a bordo del camión marca Isuzu, modelo NPC-7SK, color blanco, chasis no. JAAN1R71PW710007, placa L007185, transportando dos vacas y cuatro becerros, sustraídos de la finca del ganadero Ramón Ignacio Bonilla González. Los investigadores policiales ocuparon en poder de Fernández Vargas, chofer del camión, la suma de 75 mil pesos en efectivo, como fruto de la venta de dichos animales, por lo que junto a los demás prevenidos, serán puestos a disposición de la justicia para los fines legales correspondientes. Con relación al hecho, otras dos personas, de sexo femenino, vinculadas a los detenidos, son interrogadas, las cuales residen en la comunidad de Xacuey, Dajabón. Mientras que por otro lado, mujer se quita la vida luego de que asaltante le quitara 74 mil pesos. Santiago. En medio de una escena de dolor son velados este martes los restos de la empleada de una banca de loterías que se suicidó luego de ser asaltada por un desconocido a bordo de una motocicleta, quien le arrebató la suma de 74 mil pesos, hecho ocurrido en el sector Buenos Aires de Santiago. Se trata de Yolanda Altagracia Rodríguez de 51 años, quien se dedicaba a la venta de boletos de lotería ambulante y luego de terminar su jornada laboral, se disponía a entregar el dinero del día a su supervisor encargado. Culpan a cabecilla de presunta red de competidores de carreras por muerte de menor. En Asua, la madre de un menor que perdió la vida al estrellarse su pasola contra un camión, culpa al cabecilla de una red de competidores de carreras en motocicletas de la muerte de su hijo. Dijo que dicho cabecilla se dedica a reclutar jovencitos para usarlos en competencias clandestinas por dinero. Hace un mes que este joven de 17 años perdió la vida en el municipio Sabana Yegua, en una supuesta carrera de motocicletas. Hoy la madre destrozada cuenta la difícil situación que ha estado viviendo después de la tragedia de su hijo. Señaló por el apodo al supuesto cabecilla del grupo que recluta de menores para echar carreras. Dijo que se atrevió a revelar esta situación porque no quiere ver a otras madres sufriendo como ella. Por el momento es toda la información que tenemos, gracias por sintonizar Noticias Cuello Blancos.